Ya vamos. Ahí está ya. La teacher. La que va a ir a tomar ron, dice. En vez de tequila. Hello, how are you today? Hi, hi. Hello, hello, good teacher. Evening. Good evening, how are you? Night. We have a new student today. No. No. No, yes. Okay, how are you today? I'm going to call the attendance right now. Okay. Ustedes no tienen frío. No tienen frío ustedes. Hola. No, teacher. No tienen frío. No. La ventana, no, teacher. Yo tengo frío. Es que les comentaba a los compañeros que ahorita ven. Hola, teacher. Gym. Hello, good evening. No, it's kind of cold here. Today is 20. Yes. Okay, here we are. Perfect. Okay, Angel Antonio. How are you today? Angel Antonio, not here. No. Not here too. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. No. Claudia Janet. Claudia. No. Present, teacher. Ah, ya decía yo que no se me podía perder. Diego Alexander. Ahí está, ya estamos bien, Claudita. ¿Quién levantó la mano? Eduardo Paz. Ok. Diego, tell me, Eduardo, do you have a question? No, present. Ah, ok. Ya casi llego. Ah, ok. Diego Alexander. No here, Diego Alexander, Eduardo Ernesto. Eduardo. Present. Ernesto. Present, teacher. Great. Eduardo José. Present. Okay. Eduardo no va manejando, ¿verdad? No. No. Hágame un favor, agregue el nombre completo. Ok, ahora mismo. Edwin Orlando. Edwin Orlando, Edwin, no here yet. Fátima Xiomara. Fátima. Isabel Hernández. Present, teacher. José Alberto. Un señor lo sabe. Mauricio. Present, teacher. Estuvo en la mesa. Maristela Trinidad. Maristela. Maricela. Lidia Marley. Present, teacher. Great. Oscar Alejandro. Present, teacher. Great. Ricardo. Presente. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Como no, mami, gracias. Teresa. Present, teacher. Okay. Walter Orlando. Present, teacher. Okay. Yesenia. Yesenia. Vamos a ver con los que no me respondieron a la primera. Yesenia.
No here. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Marisela. Marisela. José Alberto. Fátima. Present teacher. Okay, great. Edwin. Edwin, Edwin. Diego. Carlos Vladimir. Ángel. Present. Ángel, me le falta Antonio y Mazariel. Ahorita. Excellent. Okay, perfect. Great. Well, I'm going to minimize this and I'm going to start sharing. Sharing the presentation. This is our class number 12, right? Class number 12. Remember yesterday we were talking about questions, right? We were making questions, double H questions. Just refreshing your mind a little bit. I have these examples. So we say, what do you eat for breakfast? Where do you study English? How often do you go on vacation? When does your brother go to work? When do your brothers go to work? Where do you meet your friends? Okay, tell me, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Mm-hmm. What do you eat for breakfast? And remember yesterday we were saying that when we answer the question, we take part of the question to start writing the answer, right? What do you eat for breakfast? I eat for breakfast. I eat beans breakfast. And eggs. Okay. The cereal. Okay, I eat cereal for breakfast. I eat bread with eggs, somebody said. Uh-huh, what else? Who else can answer? What do you eat for breakfast? I eat fried beans and fried bananas, right? I eat a Salvadorian breakfast. I eat pupusas for breakfast, yes? Okay, where do you study English? Where do you study English? I study English in the night, no. Okay, where, but where? Well, I study English in Inglés Corporativo. Okay, I study English in Inglés Corporativo. Very good. Corporativo. What about if I say, when do you study English? When? When do you study English? I study English in the night. At night, right? I study English at night. Very good. At night. At night. I study English at night. How often do you go on vacation? How often do you go on vacation? Mm-hmm. When we say how often, we are talking about the frequency. How often do you go on vacation? I go on vacation every year. I go on vacation 3 times a year, right? How often? Con qué frecuencia?
van de vacaciones? How often do you go on vacation? Every year. I go on vacation. I go on vacation in the Holy Week and the August. Uh-huh. And then in December, right? At the end of maybe. At the end of the year too. Okay. So, how often? Cuando decimos how often, podemos responder. Vamos a aplicar acá. Often, ¿qué significa, teacher? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia va de vacaciones? Right? ¿Con qué frecuencia? Entonces me puede decir, I go on vacation 3 times a year, right? O I go on vacation once a year, una vez, right, al año. O I go on vacation 3 times a year, as Angel said. On the Holy Week, on August vacation, and then in December, right? That is the vacation for teachers, right? Los demás, me imagino que las vacaciones son como programadas en diferentes meses, dependiendo cuando las pidan, ¿verdad? O tienen una fecha estipulada como para ir de vacaciones. Más que todo... Bueno, nosotros más que todo las fechas festivas, así como Semana Santa, agosto y diciembre. Uh-huh. Ok, perfecto. Nice. Ok. When does your brother go to work? Les voy a compartir acá. Vamos a ir escribiendo las respuestas. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos de preguntas, pero también respuestas, right? What do you eat for breakfast? ¿Recuerdan que dijimos? Retomamos parte de la pregunta para escribir la respuesta, right? Then you say, I eat cereal with milk for breakfast. Mm-hmm. I eat cereal with milk for breakfast. Está muy, muy, muy. Now, where do you study English? Where do you study English? I study English in the English Corporativo. Uh-huh. I study English in English Corporativo. Right? Okay. And the last one. How often do you go on vacation? Otra vez, retomando parte de la pregunta. I go on vacation 3 times a year. Okay. I go on vacation 3 times a year. Yes. Any question? Question. Recuerden que cuando decimos how often, estamos hablando de con qué frecuencia, right? ¿Con qué frecuencia vamos de vacaciones? ¿Con qué frecuencia va de vacaciones?
Una pregunta, teacher. ¿Dónde usted pone algún vacation three times a year? No necesariamente se tiene que escribir el 3 en inglés, con solo poner el número. No, it's okay. You can write the number. I go on vacation 3 times a year. How often do you go to the park? How often do you go to the park? I never go to the park. I sometimes go to the park. Aquí estamos hablando de frecuencia. Or you say, well, I go to the park once a week. Una vez a la semana, right? I go to the park once a week. Any questions here? No questions? No. Okay, let's go to the other three. Okay, when does your brother go to work? When does your brother go to work? My brothers go to work every day in the week. On the week? Yes, on the week. Okay. My brother goes to work all the week. But you can specify and say, my brother goes to work from Monday to Friday. Yes. Recuerden que los días de la semana siempre van a ir con letra mayúscula, right? With capital letter. My brother goes to work from Monday to Friday. Or my brother goes to work all the week. Right? Si decimos all the week, va a ser de lunes a domingo. ¿Verdad? Se podría tomar así. Okay. When do your brothers go to work? When do your brothers go to work? When? Brothers, check the difference here. In this case, I say your brother. Tus hermanos. In the second, I have your brothers. I have plural. When does your brother, pero when do your brothers? Pudiera ser de nuevo, my brothers. My brother. Goes to work. From Monday to Friday. My brothers go to work. Go to work. My brothers go to work from Monday to Friday. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo plural y aquí tengo singular. En este caso, como estoy usando singular, digo my brother o your brother, solo un hermano, ocupo does. Pero en el otro que digo your brothers, plural, ocupo do, porque es como decir they. They go to work, right? Eso perfectamente puede ser el my brothers, perfectamente puede ser reemplazado por they. Igual que my brother puede ser reemplazado por he. Okay. When does your brother go to work? He goes to work from Monday to Friday. When do your brothers go to work? They go to work from Monday to Friday. Yeah?
Any question over there? No? Ahora, let's see the last question. Where do you meet your friends? Where do you meet your friends? Tell me, Eduardo. I meet my friends in my childhood. But where? Where? In the college or high school. College is university, right? In English. Yeah. Solo una cosita. Estamos hablando en present. Hoy, ¿dónde encuentras sus amigos? Ah, okay. Where do you meet my friends? O dónde es que right? Uh-huh. At the restaurant. Okay, I meet my friend. I meet my friend at the restaurant. Okay. I meet my friends at the restaurant. Meet es puede ser dos cosas. Una, conocerse, como el caso que estaba diciendo Eduardo José, que se conocieron cuando estaban pequeños. Y la otra que es reunirse, right? ¿Dónde se reúne con sus amigos? Where do you meet your friends? Mm-hmm. Then you say, well, I meet my friends at the restaurant. Or I meet my friends at the cafe, right? At the cafeteria. Or I meet my friends in the park. Okay. Any questions there? Questions? Okay. Now, let's go to the next slide here. Okay. Look at these questions. And just going back to remember the structure, right, that we are talking about. Double H words, the auxiliary duo das, y la forma base del verbo, right? So you say, who do I see first in the morning? Who do I see first in the morning? What do you eat for dinner? When do we celebrate your birthday? Where do they study English? Why does he live in another country? How does she go to work? Okay, just reviewing. Remember the double H word, then the auxiliary, the subject, and the verb in the base form. Mm-hmm. Any question over there? No question. Question? No? Hola. No question. Okay. No question. Okay. Now, según I'm here. Según entiendo, teacher, es el orden, ¿verdad? Que debe llevar la oración. Sí, exacto. La pregunta, perdón. Uh-huh. Este es el orden que lleva la pregunta. ¿Sí? Y al final, el complement, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa. El complement puede ser tiempo. Por ejemplo, if you say, where do you work in the morning? Right? Where do you study in the afternoon? What do you do after class? De ahí puede llevar cualquier cosa en el complement, que es lo que me ayuda a terminar de ver qué es lo que usted quiere saber, ¿no? Okay. Now, look at these questions. Remember, when we use why, we are talking about a reason, right? Reason. Why do you play the piano? Why? Por ejemplo, usted le puede preguntar a alguien, do you play the piano? The person says, yes, I do.
Why do you play the piano? Why do you play the piano? I play the piano. I like it. Because I like it. Very good. Because I like it. I play the piano because I like it. Where do you live? Where do you live? I live in Santa Tecla. Okay, very good. When does Jack play football? When does Jack play football? O en nuestro caso, soccer, right? When does Jack play soccer? Jack plays soccer in the cafetalo. When? When? Cuando? Jack plays football in the Friday. On Friday, okay. Jack plays football on Friday. Very good. Where does he come from? Where does he come from? ¿De dónde viene? He comes from Guatemala. Mm-hmm. He comes from Guatemala. Very good. He comes from. Pudiera ser también I come from. Yo. Pudiera ser una respuesta. Si le pregunto, where do you come from? Sí. Where do you come from? Usted dice, I come from Guatemala. But pero está preguntando he. Ajá, exactly. Where does he come from? ¿De dónde viene él? Where does he come from? He comes from Guatemala. Entonces, ahí, yo aquí les he mezclado, ¿verdad? Les he mezclado las preguntas en una usando do y en otras usando that, para que se vayan acostumbrando a encontrarlas de los dos formas, right? What do they do after work? What do they do after work? What do they do after work? They are eat a softball. No. They play softball. Okay, they play softball. Good. Mm-hmm. What do they do after work? They study English, right? Or they go to the mall, they go shopping. They wash the dishes after work, right? They go swimming after work. Recuerden que cuando preguntamos what do they do, la respuesta puede ser infinita, right? ¿Qué hacen? Un montón de cosas. Entonces, what do they do? Si yo le pregunto, what do they do? Me dice la profesión, they are doctors, they are engineers. Pero, what do they do after work? Ya no va con la profesión, sino que con, ¿qué hace? Right? ¿A qué, qué actividades desarrolla después del trabajo, right? So what do they do after work? They study English after work. They go shopping after work. Yeah. They play soccer after work. Or they go to the mall after work. Or they sleep after work, right? There are different activities that you can mention here. Where do they work? Where do they work? Tell me the answer. They work in a teleperformance. Okay, they work in teleperformance. They eat San Roque. Can you repeat? They eat San Roque. In which one? Uh-huh. En esta, yes, Oscar. Now, where do you the work? Where do they work? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde trabajan? They eat in pharma.
¿Cómo es farmacia? They work, porque tiene que ocuparme el verbo con el que le pregunto. Ajá, the work in farmacia. ¿Cómo se dice a farmacia? They work in a pharmacy. Ajá. Work in a pharmacy. Exactly. They work in a pharmacy. Cheque que el verbo que con el que preguntan, con ese responde, right? When does Jack play football? He plays football. Play football. In the morning. Where does he come from? He comes from Guatemala, right? Where do you live? I live in San Salvador. Why do you play the piano? I play the piano because I like it. La única en la que no ocupa el verbo con la que pregunta es cuando usted pregunta what do you do o what do they do. En ese caso, no responde con el mismo verbo con el que se le pregunta. ¿Ok? Ahí cambia. And I can answer with do or a verb. Tiene que ser un verbo. Ok. Ser un verbo. Si su verbo va a ser do, está bien. Por ejemplo, si yo le pregunto, what do they do after work? Y usted me dice, they do the dishes. They do the homework. They do the laundry. They do the dishes. ¿Verdad? En ese caso está bien, porque el verbo que usted utiliza con esas collocations es do. Pero no okay. Necesariamente. Okay. What do they do? They study English. I can say, I do play soccer. No. It's wrong. Sí. Okay. They play soccer. Okay. What do they do? Thank you. They travel. Right? They travel after work. What do? They play with the children. Right? What do? They watch TV. What do after work? They watch TV. Yes. Esta pregunta queda así como. Puede ser cualquier cosa que haga, right? Any question here? No questions? No question. Okay. Voy a mandarlos a los rooms. Van a ir a poner estas palabras en orden para hacer preguntas, okay? Put the words in order to make questions. Yeah, put the words in order to make questions. Y después vamos a venir y los voy a volver a mandar, pero con otro compañero a hacer otra cosa. ¿Ok? ¿Vos lo compartirá en el chat esa diapositiva? Sí, sí. Sí. Se la voy a poner aquí en el chat. Okay, vaya. Vaya. I'm going to stop sharing. I already shared the sentences there in the chat.
And I'm going to send you to the rooms. I'm going to send you in groups of, yeah, groups of three. Okay, very good. Are you ready for that? Yes, yes? Yes. Yes. So, yeah. Okay, there you go. Vamos a ver. Nice, nice. Eduardo, trate de unirse. Ricardo todavía va manejando. Try to join the room. Where do you like? Pudiera ser. Sí. Where do you like? Yes. Porque primero iba el. Por ejemplo, lo de pregunta va. En este caso sería where. El doble double H es el primero. Where. Sí. Where do you like? Pues tendría que ir el do o el does, después el sujeto y después el verbo, ¿verdad? Correcto. El double H es primero. Luego, ajá, después el do. Y luego el sujeto, que es you. Ajá, you. Y después el verbo, like. Correcto. Así es, ¿verdad? Would you like? Mm, sí, verdad. Sí, porque tiene dos signos de interrogación. Do you do? What do you do? Pero what una do pregunta. ¿Por qué le pusieron dos signos de interrogación? Para medio de viernes. Ah, es para distraernos, la teacher nos lo pone para distanciarnos. Sorry. Yeah. Es que en automático. Sí. En automático. Pero, ¿verdad que la second es what do you do, teacher? Mm-hmm. What do you do? Sí, en automático se me fue el segundo questionnaire, que el del final. Mm-hmm. Oh, yeah. Entonces sería what do you do? What do you do? Yeah, exactly. Yeah. What do you do? La te- ah, verdad. Here I am. Ahí está. Teacher. Hi. I have any question. I have a question. estábamos viendo con la compañera y el compañero de que en la primera pregunta tenemos la palabra do con mayúscula y word en automático no. Word en automático le tira mayúscula a la primera letra de la línea. Así okay. Que no le haga caso. Y ahora la siguiente pregunta. Era pleca, creo yo ahí. Uh-huh. ¿Verdad? En la segunda. Yes. En la segunda era pleca. Uh-huh. Ah, bueno. No, si somos okay. Buenos auditores. Yeah. Yeah. Okay. Desde la segunda. Okay. Gracias, teacher. Okay. Thank you. Okay. Vaya, Luis. Sigamos. Entonces, When does? When does María send email? Sí. When does María send email? Ahorita, pero no es como en las computadoras. La teacher llama fácil. Mire qué significa spend. No, una duda. Spend. Spend, ¿cómo invierte o cómo pasa? ¿Cómo invierte o cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa tiempo entonces? Sí, porque si se tarda, o sea, si se trata de time, por ejemplo, sería invertir,
hablando de dinero, cómo invierte su dinero, pero con tiempo podría ser, o cómo invierte su tiempo, o cómo pasa su tiempo, right? Porque no podemos decir past time, sino que spend time. Ah, ok. Gracias. Me quedaría, how do you spend your free time? How do you spend your free time? Yes. Yeah. Yes. Y la última, Wenda, María, send email. No, send email. No sería Wanda, María, send email. Wanda, María, send email. Send email. Hey. Okay. Almost coming, everybody. Ok, vamos a ver. Number one. Where do you live? Where do you lie? Where do you live? Where do you lie? Where do you live? Live. Live. Where do you live? Mm-hmm. Where do you live? What about number? Este es un aplicable. Error de red. Okay. What is number two? What do you do? Okay. What do you do? Mm-hmm. What about the next one? What time do you start work? What time do you start work? What about the next one? Mm-hmm. How do you spend your free time? Okay. How do you spend your free time? Great. And the next one? When does Maria send email? When does Maria send emails? Okay, very good. Any questions here? No questions? No questions. Nice. Now, check. In the other slide, we have some examples using or making information questions with us. Ya los vamos combinando, ¿verdad? Para acostumbrarnos a utilizarlos en medio de todas las demás preguntas. So you say, what does she do on Saturday and Sunday? Y check la respuesta, ¿verdad? She visits, pero una cosa. No
se me vayan a ir a responderme para todo con S cuando estemos hablando de otras personas que no sean hechiet. ¿Ok? Es bien importante, es súper importante que ustedes tengan cuidado ahí en ese aspecto. Que vamos a agregarle S al verbo cuando respondemos solamente cuando estamos hablando de la tercera persona del singular. He. She. It. Solamente, ¿verdad? Cuando estemos hablando de I, you, we, they, no es ni does la pregunta, ni es en la respuesta. So be very careful. Oye, ahí tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado y ponerle atención a cuál es su sujeto para ver cuál es la forma del verbo que usted va a utilizar. Por ejemplo, our boss puede ser he o puede ser she. Right? Our boss. Y Miguel ya sabemos que es he. Y aquí ya le dan un solo he y she. ¿Verdad? Una vez más, un tecito. Sácate el guante. Ok. So you say, what does she do? What does she do? She visits other companies, right? She visits other companies and has meetings. Mm-hmm. What does she do? Tell me. What does she do? Repeat the question. What does she do? What does she do? She visits other companies and has meetings. She visits other companies. And has meeting. Recuerden el has, ¿verdad? Que también es irregular. No decimos has, sino que has. Okay. Where does he go on Tuesdays afternoons? Si yo le agrego S, yo aquí perfectamente podría decir on Tuesday afternoon. Sería el martes, en la tarde. Pero si yo digo Tuesdays, on Tuesdays afternoon, eso significa todos los martes por la tarde. ¿Sí? Where does he go on Tuesdays afternoon? Eso sería todos los martes por la tarde. He goes to company's headquarters. ¿Qué significa headquarters? ¿Alguien sabe qué es headquarters? No. Ajá. Luis, ¿tiene una idea? Lo que juegan Nintendo, ¿saben? Ajá. Ahí están mucho las palabras esas, pero... ¿Verdad que sí? Que me he escapado, sí. Vaya, por ejemplo... En su empresa, a veces tienen la oficina central y otros departamentos pequeños. La oficina central es el headquarters, right? Headquarters. He goes to the company's headquarters. ¿Ya? Va a la oficina central de la compañía. Right. Como una sede, ¿no? Una sede, algo así, ¿no? Ajá, pero es la sede central, es la más grande. Generalmente, la oficina central o la sede central es la más grande, ¿verdad? Como SR1, Oscar. Cabal, la más grande. Ok. Which department does our boss supervise? Which department? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. The marketing department. Yeah. Our boss supervises the marketing department. Okay. What does Miguel start to work? What time? Ya me comí el time.
What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, he starts to work at 9 o'clock. Very good. Questions here. No questions? Está fácil, ¿verdad que sí? Easy. It's a piece of cake. Okay. Well, I'm going to send you to the rooms again. In this case, what you're going to do is this. En el ejercicio anterior, yo le di las palabras que vamos a ocupar. Hoy no, yo les voy a dar pictures. ¿Sí? You look at the pictures and write questions about the pictures. ¿Ok? Ahí vean qué se les ocurre preguntar. Recuerden que estamos usando double age questions o information questions. Okay. Estamos. Questions here? No questions? No questions. No, ¿verdad? ¿Quién nos compartirá la diapositiva en el chat? Ya se las pongo en el chat. Ok, vaya, ahí está. Remember, como mínimo una pregunta por picture, mínimo. Se puede escribir más, pues feliz, ¿verdad? Pero si no, mínimo una. Esperamos, Ricardo, que hoy sí se logre unir al grupo, al grupito chiquito donde los mando. I'm going to make different groups. ¿Quién se me escapó? Que hoy me quedó un grupo de dos. Se me fue alguien. Eduardo estaba. ¿Está Eduardo? Había otro muchacho. No sé cómo se llama. Eduardo. El otro Eduardo. Sí. El otro Eduardo, ¿verdad? Que sí, Eduardo se llama. Sí. Bien me lo puedo, también. Alguien se me fuga. Bye. Vamos, ready. So, remember great questions. Ricardo. Hello. No oye, ¿verdad? Ricardo. Al parecer sabes que va manejando, creo. Ricardo, no está. Hello. Hello. Okay. Okay, I'm sending you to the rooms. Ángel, no se me asuste, yo voy a estar pendiente si Ricardo no entra, lo mando a cualquier otro grupo. Oye, no se quede ahí solito. Bye. There you okay. Go. There you go. Ricardo, hello.
¿cómo se dice? Madera. ¿Cómo se dice? Carpintería, teacher en inglés. Ajá. When do you work? Teacher, carpintería, ¿cómo se dice en inglés? Carpintería es... Espérame. Carpentry. And carpentry. También como woodwork. Good. Mejor al dictionary. Sí, dice que arte de trabajar madera es carpentry. Okay. Podríamos poner eso un poco más directo. Ajá. Entonces podría ser, when do you work? At carpentry, algo así, ¿verdad? At carpentry, algo así. Ah, carpentry. De at, ¿verdad? Ok, check. Porque cuando esa palabra, por ejemplo, esa palabra en general, cuando usted dice carpintería, puede referirse al lugar o puede referirse también al trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos carpentry, se refiere al trabajo, al arte de trabajar la madera. Eso es carpentry. Nos referimos al taller de carpintería, sería una carpenter's workshop. Y teacher, podría ser también, no sé, when do you work with wood? Do you work with wood? Sí. Do you work with wood? Do you work with wood? Yes. Uh-huh. Trabaja con madera. Yeah. Vaya, carpenter's workshop. Carpenter's workshop. Entonces, pudiera ser, where do you work? Carpenter workshop. I work at a carpenter's workshop. Lo voy a poner en el chat. Carpenter's workshop. Uh-huh. Ese es el taller de carpintería, carpenter's workshop. Porque carpentry sí es carpintería, pero el trabajo, ¿verdad? El arte de trabajar con madera. Uh-huh. Ok. Compañeros, the second teacher. Ya que sí. That. Ahí está la teacher. Teacher. Una pregunta. the three picture en la tercera imagen. Mm-hmm. Tenemos una duda. Nosotros queremos escribir. ¿Cuándo riega sus plantas él? Entonces, ¿tenemos dudas si utilizamos el tag? Sí. Okay. When does he? Water the plants. Mm-hmm. Okay. When does he water? Ajá. Sin el acento. No sé por qué las computadoras. ¿Qué water lleva? Water no lleva acento. Pero lo puso. Sí, siempre le pone acento. A mí me pasa lo mismo. Mi compu me le pone acento. No sé por qué. Tiene vida propia. Yo sí. En la otra sería, what time she... Sí, va. Forget the auxiliary. ¿A qué hora? ¿Vale? What time does she wake up or stand up?
Wake up. Wake up. Wake up. ¿A qué hora se levanta? Porque stand up más sería como cuando está sentado y se para. Sí. ¿Y cuál es la? ¿Cuál es? Wake up. ¿Cuál es la otra que se ocupa aparte de wake up? Get up. Get up. Pero wake up es despertar y get up es levantarse. Levantarse. Ajá. Despertar. What time is it? Okay. La siguiente sería consult doctor. Vamos a hacerlo. When does and the answer maybe is a Wednesday or Monday in the morning. Yeah. Y la otra pregunta siempre, what time? Y la otra pregunta es what time del lunes, ¿verdad? O del día que respondió, what time. ¿Ya? La entonces, hora, what time. Tecnología. Exacto. Does do que, does he do? ¿Cómo okay. Que, entonces, what time? La primera, no sé si la van anotando ahí, compañeros. Sí, yo sí, por eso. Ahorita no, compañero, no tengo en qué anotar ahorita. When does he water the plants? When, no es what. Ya no. No. When. What va a ser la otra pregunta, Oscar. Ah, entonces sería when. When does he he water the plants? When does he water? He watered the plants. Vale. Y como esta tiene como doble respuesta, podríamos preguntar. La segunda pregunta de la misma imagen podría ser What time does he do? Does he do? Ajá. Porque como ya le respondí. Porque a mayor explicación, ¿verdad? A dar una mayor explicación, una mayor respuesta. Sí, y como ya también ya nos respondió que la riega cualquier día en la semana, entonces nosotros solo le preguntamos, What time does he do? ¿A qué horas lo hace entonces, verdad? Does he do what? ¿Ya? What time does he do what? Recuerda, ay, la teacher. Cada... Hello, teacher. No sé en qué estaba. Cada una es una pregunta independiente, ¿verdad? Entonces termina de completar la idea para cada pregunta. Entonces, quedaría what time does he do? Does he do qué? No. Water is the plan. What time does he water the plants? Sí, porque cada pregunta es una pregunta independiente. Tiene que ir dependiente. Okay, yes. What time does he water the plants? Y la entonces sería when does he water the plant, está bien, ¿no? What time? Yes. What time? When does, Oscar, están bien las dos también. Ya nos corrigió la teacher. When does he water the plant? Does he water? Ah, pues procedamos a la otra. ¡Qué bárbaro! Viene con fuego. Excelente. Bye. Tiene que estar relax, durmiendo. No. What time? Podría ser. What time does? What time does? Sleep o siesta, yes. ¿Cómo se podría decir? No. Take a nap. Take a nap. Take a nap es tomar una siesta. She take a nap.
Así como se escucha, teacher, NAP. N-A-P. Ok. N-A-P. Pues la verdad que ahí no está haciendo siesta, ¿verdad? Ahí está dormida. Da más entender que es en la noche. Pero se ve luz. Se ve luz de día. De día y por eso se ha puesto el cosito para taparse. Sí, ¿verdad? ¿Mm? Porque se le miran las pestañas todavía. Este va a caro. Very long eyelashes, ¿eh? Se le miran las pestañas. Sí, entonces sería what. Y en la siguiente para poner la de doctora. Pero yo me quedé en la pregunta. ¿Cómo sería what? Uh-huh. ¿Dónde trabaja la doctora? Sería. Pero, what time? What time? What time? La voy a escribir en el chat cómo nos van quedando. Le voy a poner uno. La uno. Porque ahí no sé quién dijo que se había quedado. Pero en la 4, ¿no? Sí. Dos. What time? Gracias, Ángel, porque yo no hoy no sé. The question mark, Ángel. El question mark. Where does y what? Ajá, esa sí ya la tenemos, correcto. What does? Sí. Drink. No te falta ahí. Esa es la 2. Primera. De la 3 escribimos 2 preguntas. ¿Qué era? ¿Cuándo? Esa fue la primera que escribimos de la imagen 3. Ahí se me fue la tilde, se quería escribir en español. Estas computers son mero modernas. What time does the water the plants? Esa fue la segunda que escribimos de esa misma. ¿Verdad? Y ahorita. Teresa nos dijo esta de la 4. What does he take a nap? Me corrige, teacher, si nap está bien escrito o no. No, en el number 1 te falta la what does she take? El time left. Ah, el time en la 4. Sí. What time does? Mm-hmm. What time does? Y te falta la H, la S, la primera en where. What time does he water the plants? What time does she water the plants? Uh-huh. Vale, la 4 queda así, entonces. Okay. Yeah, okay. The next. Yes, una doctora, soy una enfermera. Where does... Se pone when. Where does she? Where ¿Dónde? Does she? ¿Dónde? In the hospital. Hospital. Para preguntar. Where do you do? Sí, casi no. No, le decía que también podría ser este. Where do you sleep? Deeply. Sí, dijo la teacher. Ya nos asintió con la cabeza. Yes. Podría ser así, teacher. Yes, sure. Do you sleep deeply? Mm-hmm. Bueno, los compañeros también decían que podríamos formular la pregunta: when do you sleep? At night? Where or do at you night? Sleep? At
my, perdón. At night. Uh-huh. At night. Where do you sleep at night? Uh-huh. También pudiera ser what does Eduardo? What does Eduardo qué? Compléteme la pregunta. Sleep at night. Sleep at night. Ah, entonces, where? Where does Eduardo sleep at night? ¿Dónde duerme Eduardo? ¿Dónde duerme? Ajá. ¿Dónde duerme? Where does Eduardo sleep at night? He sleeps at home. Or he sleeps at hotel. In a hotel. Mm-hmm. Vamos con la quiero estrella de puerta, ¿verdad? La cuarta sería. Where does the work? Okay. I have an observation. Okay. Observation number six. Mm-hmm. Que por ejemplo. Si hacemos una pregunta con lleva el verbo to be o lleva das, pero no puede llevar las dos cosas. Ah, no, es que ahí tenemos dos preguntas. Ajá, igual, en la primera. En la primera podría ser solo who she is. No. ¿Dónde? En la primera, no. Where does... La seis. Who is she sería, ¿verdad? Who is she? Exacto. Ajá. Who is she? Who is she? She is my boss. She is my sister. Uh-huh. Yeah. Who is she? Uh-huh. Entonces, ¿es who is she? Who is she? Who is she? Es el dad, tendría que haber is. Sí. Lo cambia por is. Y después de she is. Who is she? Ya está. Who is she? She is my sister. Ajá. Y en la segunda pregunta está bien. Where does she read? Sí, it's okay. No. En la, siempre en la sexta, pero. Who does she work with? She works with Pedrito. Mm-hmm. Podría ser, está bien. Ese está bien. Ok. Yeah. ¿En another question? ya las vi todas. Ah, ok. Ah, nos calificó así en silencio. Wow. Así. Ajá, cabal. Okay. Any question? No questions. No question. Okay, perfect. Sí, yo sí. En la sexta. Ajá. Para hacer una pregunta con el das y la persona nada más. O tenemos que agregarle siempre un verbo. Tiene que agregarle un verbo. Ah, ok. Si, por ejemplo, en su pregunta usted quiere usar un sujeto, tendría que ser y el verbo to be. Mm. Who is your brother? Who is your sister? Where do you live? Where do you live? Who does she live with? Who does she live with? Who works here? Hay preguntas, por ejemplo, que en ese caso que no necesitaría llevar un auxiliar. Si usted dice, who works here? ¿Quién trabaja acá? ¿Quién trabaja acá? Uh-huh. Pero es generalmente, por ejemplo, cheque. Si decimos, who does she work with? She works with María. Right? Mi respuesta es María. Who does she work with?
with Maria, right? Si fuera una respuesta así, cortita. Who does she work with? She works with Maria. Pero si yo digo, who works here? ¿Quién trabaja aquí? Ana. Ana. Ana works here. En ese caso yo estoy preguntando por el sujeto. Por eso es que no lleva, en ese caso, no lleva auxiliar. No lleva auxiliares. Estos son así como casos más especiales. Right? Okay. Bueno, me llaman, me voy. Me mandó un invitation. Ahí está ya, está ya, está ya. Teacher, una question. Ajá, tell me, Oscar. Mire, y en la figura, en la picture, ahí en la 6, en la última, ¿qué es? ¿No se logra distinguir? Puede ser lo que usted quiera que sea. Yo le dije una guaya, entonces yo le dije una panadería, se veo. Ajá, panadería, dice. Sí. Sí, porque parece gym allá al fondo, pero... Es como un taller. Una imprenta. Ajá, pero por la forma en que la chica anda vestida, yo más me inclinaría que es como, ajá, una panadería como... Ajá, eso les dije a ellos, que por ando una gabacha, pero les digo, y estuve en un curso de panadería y así andaba. Ahí está. Sí, se ve. Sí, what does she cook? Right. What does she cook? Vaya, sí sería, what does she cook? Ah, ya está, ya me copió. Ya me copió. No, but it's okay. What does she cook? What does she chef? Is she a chef? Ajá, en ese caso tiene que ser, is she a chef? Uh-huh. Is she a chef? No, she's not a chef. She's a cook. ¿Cuál es la diferencia entre chef y cook? Cocinero, no. El cook es el cocinero. El chef es el chef. Pero el chef es el... El que prepara la comida. No, ni la prepara. Es el que manda. Ingenia la receta, el que manda la cocina. El que manda al pobre cocinero. Ajá. Que al final el cocinero cocina y el chef lo manda. Solo lo supervisa. Sí, el chef solo prueba y manda a cocinar a los demás y regaña. Podríamos decir, teacher, why does she dresses? No sé, como para decir cómo es, ¿por qué anda ella vestida así? ¿Por qué viste así? Okay, why does she dress that way? Why does she dress that way. Porque anda vestida así en la semana o cómo. Why does she dress? That way. Dress. Why does she dress that way? That way. ¿Por qué se viste así? Ajá, eso nos genera porque no sabemos exactamente por qué viste así, ¿verdad? En ese lugar. Okay, probablemente la pobre esté en su casa y el esposo le dejó un gran desorden. Nah. Y teníamos otra duda, teacher. Ok. Pero, y tal vez nos ayudaría en el grupo general, pero tal vez no la aclara aquí a nosotros ahorita. Uh-huh. Nosotros queríamos preguntar, ¿en qué hospital trabaja ella? Viendo que es una doctora. Entonces nosotros escribimos, in which hospital does she work? Okay, in which hospital does he work? That's okay. Okay. Yes. Yeah. Sí, porque si solo dicen where does she work, she works in a hospital, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Pero in which hospital does she work? Ahí ya le responde más. Okay. Thank you. ¿Verdad que no importa ponerlo así por el orden que se decía? Great. Hello. Ajá, hello, teacher. Tell me. In the
first question. Okay. We answer he water the plant every day. He water the plant. Uh-huh. When does he water the plants? He water the plants every day. But in use es or not in the water. He waters. Sí. Y sigue. Es que tiene vida propia la compa. Y vaya, entonces en todas va a llevar ese, acuérdense. Acuérdense que cuando hacemos la respuesta affirmative, siempre lleva ese. He works in the star. What do you mean by in the star? Store. Oh, in a store. In a store. Okay. ¿Cómo es? But the computer is Store. Así. Store. O-R-E. E al final. Ajá. He works in a store. Oh. Mm-hmm. Where does he work? He works in a store. Very good. What does she read? She reads a book. She reads a book. And she reads a novel. Uh-huh. Nice. A novel. Con V. She reads a novel. Con B, sí, aquí, con V. Con V. Ajá. Sí, sí, lo he puesto. Sí. Ah. Okay. ¿Con cuál es el premio Nobel? Ah, Nobel. Sí, entonces sí sería con B. No. B de bueno. No, el premio Nobel es una pregunta. ¿Con cuál B se escribe el premio Nobel? Sí, la palabra Nobel se escribe con. Cuando es el del premio, es con. Con la otra, de bueno. ¿Verdad? Ah, vaya, pero de novela es con S. That's okay. Ajá, that's the novel. Pero la compañera estaba poniendo en base a una novela. Ajá. No, it's okay. Así está bien. It's okay. Sí. La L le falta. She reads a book, she reads a novel. Okay. When does he water the plants? He waters the plants every day. Nice. Mm-hmm. Los puntitos al final, ¿verdad? Ajá. ¿Así? Uy. What do you say? Ay, no encontré. El punto. The final point. A period. Period. Yes, period. 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 Yeah, period. 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 Y aquí de get up. Wakes sería. Wake up. Siempre lleva la S. Sí, siempre llevaría S. ¿Qué verdad, teacher? What time does she wake? Gracias, teacher. She wakes up. Ajá, ahí muy bien. She wakes up. Se me olvidó tarde. She wakes up. Sería. Early. Sería temprano. The morning. Late. At. No, es a o at. 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 Wake up at. Se podría así, teacher. At 7 a.m. Sí. She wakes up at 7 a.m. Perfect. What do you say? Okay. ¿Cómo diría si se levanta tarde? Podríamos usar este. Late. She wakes up late. Mm-hmm. What time does she wake up? She wakes up late.
para usar un así como que no sabemos la hora, pero sabemos que levanta tarde. Ah, cuando algo no, tipo cuando tipo Luis no, día martes. Ay, qué cuando no sabe exactamente a qué horas, entonces dice about. About. What time does she wake up? She wakes up at about at, y allí donde está el 7 le agrega el about, at about 7. Como a las 7. Cerca de las 7. Ajá, como a las 7. About 7. Antes del 7 lo hubiera puesto, Fátima. She wakes up at about 7. Uh-huh. Cuando usted dice at about 7 es como a las 7. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después. Oh, no me levanto. No se levanta. Sí, el día martes en calidad de bulto paz. Así va. La verdad que hace falta un día para eso. Qué envidia. Sorry, bueno. Vaya, en that case, you are not using he or she. You are using you. What? No van a responder. In the five questions. Why do you go to doctor? Why do you go to the doctor? I go to the doctor. Because I'm sick. Mm-hmm, mm-hmm. No sé si es mucho da, no importa. I go to the doctor the Monday. No se oye redundante. On Monday. I go to the doctor. No, pero es que su pregunta es por qué va, no cuándo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué va al doctor? I go to the doctor because I'm sick. Because I am. I have a stomach. Mm-hmm. I go to the doctor because I am sick. I go to the doctor because I am sick. Yeah. Or because I have a stomach. A stomach ache. Headache. I have a cough. A cough. Algo así. I go to the doctor because I have a cough. Uh-huh. ¿Qué es eso? Cough es dos. Because I have. Ahí sí sería I have, no I am. I have a cough. ¿Cómo te voy a poner coffee? Ajá, ajá, sí, cabal. No, sí, o, quítele la F. F. You. No. ¿Cuál es la U? La U. La U. You. G. No, G. G de gato. H. When you write coke, you pronounce cough. Sí, fíjese que la GH se pronuncia como F. F, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál? ¿Cuál? La GH. GH. Gof, así. Ricardo, ya apareció. Yo estuve para llamarlo y no se me lograba unir. Ese señor así pasa, no se preocupe. Es mi jefe y yo sé cómo pasa ese señor. Ah. Yo le llamo y le llamo y le llamo, no me contesta. Hola, le digo yo, cuando me contesta, le digo yo, me muero y usted no me contesta. Le digo. Ah, vaya, Ricardo. De hecho, ahora le digo yo, ah, no, com,
compañero, le digo yo. Hoy sí me dejó morir, le digo. No, no, estoy trabajando, me dice. Ricardo dice, vamos a ver. Mañana me la paga, dice Ricardo. Ah, cabal. Bye, I'm going to call you now, okay? I guess you are about to. No me vaya a salir de la clase. Yes. El attendance, no sé si no. Ahorita me lo voy a llevar. Hello. Hello. We are a dream team. Yeah. Antes de cualquier cosa, Ángel Antonio, present. Present. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Don't sleep, Luis. Don't sleep. Claudia Jeanette. Well, present. Okay. Diego Alexander. Carlos Vladimir, no, ¿verdad? Eduardo Ernesto. Present. Great. Eduardo José. Eduardo. Eduardo José. Eduardo José. Eduardo José. Eduardo. Eduardo estaba en mi grupo, por ahí debe estar, teacher. Sí, sí, lo vi que andaba por ahí, pero se nos perdió. Eduardo José, micrófono. Micrófono, micrófono. Es que a veces... ¿Se le fue la señal? No, por ahí está. La cosa es que a veces me dicen present, pero con los micrófonos apagados. Y entonces no se oye. Aquí no se va. Edwin. Edwin, no here, right? Fátima Xiomara. Present, teacher. Okay. Isabel. Isabel. Isabel, acabo de... Present, teacher. No le digo, pues, que me dicen present con los micrófonos cerrados. José Alberto. Present. Excelente. Sí. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Present, teacher. Maricela, 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 Maricela. Lidia. Oscar Alejandro. Present. Great. Oscar Alejandro. Present. Present. Ricardo. Present. Sandra Yajira. Sandra. Yanira, Teresa, present teacher, Walter, present teacher, Yesenia, hey, bueno, we are going to work in the manual right now. Congratulations, I was checking your and you did very good questions. Okay, so now let's go to the manual. Check. In your manual, page 32. Page 32. Remember the questions we were asking, right? Now, what you're going to do is to write the questions here. I'm going to give you a couple of minutes. I'm going to give you a couple of minutes for you to write the questions, and then we will check. Eduardo, no me dijo present.
el micrófono. Present teacher. Okay. Vaya, let's make the questions. Make the questions over there. Activity 5. Use the words given. A diferencia de las preguntas que yo les puse, estas no están en desorden. ¿Ok? Estas no están en desorden. Lo único que hace falta es que les agregue el auxiliary. ¿Cuál auxiliary le corresponde? Eso es lo que usted le va a poner. ¿Ok? One minute and then we check. In the first one? Why does he have a meal? He have a menu. Oh. Why? Why does why does he have a meeting? Okay, why does he have a meeting? Great. Number two. Where does she process that? Where does she process the payments? The payment. Where does she process? Le quiero hacer presentar una process. Process. A check. Si yo tengo process, vamos a poner primero process. Process y check. ¿Logran ver la rayita que le he puesto? Subrayando, sí. Yes. En la primera, estoy subrayando la primera sílaba. En inglés, nosotros no tenemos acento. Gracias, gracias. Porque los acentos son un problema que se nos olvidan de repente. En inglés no hay acentos, pero hay una situación acá. Que sí tenemos algo llamado estrés. El estrés no es el que mata a la gente, ¿verdad? Hay mucho trabajo. No es ese tipo de estrés. Este estrés es la fuerza de voz que cae sobre una sílaba en una palabra. Entonces, muchas veces, el estrés de las palabras, dependiendo dónde, en qué sílaba cae, nos da un significado diferente a la palabra. Por ejemplo, si yo digo process es el verbo, pero process es noun. ¿Sí? The process of making chocolate is bla, bla, bla. This is the process. Este es el proceso. ¿Sí? Pero Proceso es el verbo, que es procesar. Entonces, la fuerza se la voy a poner, déjame. La fuerza se las voy a poner de otro color. Donde le cae la fuerza de voz y la pronunciación como A. Qué chistosa.
Vamos a ver. Ya no quiere la máquina. No, esta máquina está haciendo avería. Ok, process. So, check. Process. Acá le vamos a poner a la par que este process. Ubícate allí. Este process es un noun. ¿Sí? Y process es el verbo. ¿Sí? Process. Process. Hay palabras que no cambian tan así que sea uno noun y el otro verbo, pero sí cambia el significado de la palabra dependiendo de a dónde lleva la fuerza de voz. Por ejemplo, address y address. Right? Cuando usted dice, what's your address? What's your address? Bueno, today, Oscar is going to address the people. Right? Va a saludarlos, se va a dirigir a ustedes. Ese es address. No con acento, pero con estrés en dress, right? Address. Oscar is going to address all the people. Él se va a dirigir a la gente. He's going to address. Pero, what's your address? Entonces, address es su dirección y address es dirigirse a, right? Igual cuando decimos dessert, dessert. Desert and desert, right? El desierto y el postre, right? Dependiendo del estrés, así estamos diciendo algo diferente. En este caso, where does she process, right? Where does she process the payment? Porque estamos usando el verbo. A ver, what about number three? What does Ingrid do on Wednesday? Uh-huh. Okay, what does Ingrid do on Wednesday? O sea, todos los miércoles, right? What does Ingrid do on Wednesdays? Chequen dos cosas. Uno, con los días de la semana usamos on. Y otro, si yo le agrego S a Wednesdays, a Wednesday, ya lleva Wednesdays, significa que estoy preguntando, ¿qué hace Ingrid los miércoles? No solo el miércoles, sino que los miércoles. Todos los miércoles, ¿qué hace? Right? What does Ingrid do on Wednesdays? Okay, what about the last one, number four? When? When does employ acquire? Aquí vamos a poner D porque si no queda así como raro. When does the employee acquire the raw material? Acquire the raw. ¿A qué se refiere cuando dice raw material? Materia prima. La materia prima. Prima. Uh-huh. When does the employee acquire the raw material? ¿Qué significa adquirir, acquire? Adquirir, tipo. Ya le dije. Me ganó la pregunta. Ya le dije. Me ganó la pregunta y escuché la respuesta. Qué barbaridad. Me hice trampa. Ok. Now, we are going to read the conversation. Check. Y después vamos a responder estas preguntas. Right? What do you have to do? Repeat after me. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday?
I just checked. What do you have to do on Saturday? What do you have? What do you have to do on Thursday? On Thursday. I just checked the production for the new product. I just checked the production. Aquí yo me, yo siempre me salgo, pero después no me hace tiempo. Vamos a ver. Cheque. Siempre que tenemos una terminación así, Sean. Sí, television. Sí, television. Sean. Production. Like Nutrition. Nutrition. Connection. Connection. Thank you. Connection. Tell me another one. Occupation. Occupation. Okay. Occupation. Shun. Shun. Okay. Shun. Ahí no decimos pecho, no, vean, no chon. No chon, no like a chon. Sean, Sean, como que si fuera con S. S-H-O. Occupation. Occupation. No, no, occupation. Occupation. Y ocupé. A ver. Vale, pues. Television. Television. A ver. Television. Production. 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 Nutrition. 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 Occupation. Connection. 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 Occupation. Occupation. Okay. Y fíjense otra cosa. Cuando tenemos una palabra que termina en "-ion", el estrés va en la sílaba anterior. Por ejemplo, acá. Television. Production. ¿Ya? Production. Nutrition. 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 Connection. Connection. ¿Ya? Occupation. Entonces, siempre que ustedes tengan una palabra así que termina en Sean, no importa si el Sean se escribe con S como en television o si se escribe con T como en production, nutrition, connection and occupation. Ok, siempre el estrés va a caer en la sílaba anterior. Ok, nutrition, nutrition, connection. Ok, ahí acuérdense, eso cada vez que vean una palabra que termina en shun, el estrés va en la sílaba anterior. Ok, vaya, let's continue. I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor?
Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. What is it about? A favor? Sure. What is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz has? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, what time does he finish work on Thursday? When does he have free time? Any questions over there? Questions? No questions. No questions. No questions. Now, let's go to the questions here. When? I will need a couple of volunteers to read the conversation, and then we will go to the answers to answer the questions. Two volunteers only? No. Kevin. Okay, vamos a ver, tengo dos minutitas, Walter and Teresa. Go ahead. Who begins? Walter is Kevin. Y Teresa is Albert. Okay. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have today to the day? What does he have to do? To do that day. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, very good. Cuando tenía, ¿verdad? Porque ya no va a tener. Okay, now let's go to the questions. Can you make the first question? What is the best answer or what is the best choice to complete the question? What do Albert or what does Albert? What does that? What does Albert? Vamos. Have to do. Lápiz. Ahorita de mala fe. Okay. What does Albert have to do on Thursday? Number two. Why?
Does. Does. Kevin. Porque es de tercera persona, ¿verdad? Why does yes. Kevin need help? It's a he. Yeah. Why does Kevin need help? Number three. Who? Who does? You think. Who does? You. 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 Porque es. Do. Primera persona. Ajá, porque you, ¿verdad? Singular, ¿verdad? Yes. Who do you have? Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Number four, what? That. Who or does? That. That. What does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Very good. Now we are going to answer the questions now. What does Albert have to do on Thursday? He check the production for the new product and write report about it. Okay. Me deja. Yeah. Okay. He checks the production. Okay, the production for the new product. For the new product and write a report about this. A report about it. Okay. He checks the production for the new product and writes a report about it. Okay. Why does Kevin need help? Because he needs help for move some boxes. Mm-hmm. He needs to move some boxes. Yeah. He needs to move in the conversation mention a people, someone. He needs someone. He needs someone to move some boxes. Sí, porque no lo quiere hacer, él quiere que lo haga otro. Right? Uh-huh. Ajá. O él solo necesita alguien. He needs someone to help move some boxes. Yo creo que quiere que el otro mueva las cajas. Okay, he needs someone. No porque to dice to help. Yo a veces digo que puedes ayudar a poner el foco y yo lo veo. Muy bueno. Sí, yo se lo digo. Okay, let's algo see. Así como las pupusas de Ángel, él solo nos vio a ver las pupusas. I sent to you three pupusas. Yeah. Qué famosas okay. Se han hecho tus pupusas, Ángel. Imagine. Así es que son diferentes. ¿Quién sabe si Kevin quiere que le ayuden a moverlas y entre los dos las van a mover o solamente las va a mover el otro? No. El otro. Okay. Vaya, the next one. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Probably Mr. Ruiz, right? Right. Mm-hmm. Mr. Ruiz. But I'm not sure. You don't. Okay, y, ajá. Por eso es que dice, ¿quién cree que le va a ayudar? Mm-hmm. Mm-hmm. Probably Mr. Ruiz. I think. Mr. What? Mr. Ruiz. Is going to. Pobre Mr. Ruiz ni sabe qué le espera. Bye. I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. What does Mr. Ruiz do on Thursday?
What does he have a free day? He has a free day or he have, I don't know. Probably. I don't know. What time does he finish to work on Thursday? Okay, so we can say, I don't know. Probably. Mm-hmm. What he does. Because answer for no, another question. Exactly. I don't know what he does on Thursday. Oh, Albert is not sure. ¿Verdad? Mm-hmm. Albert is not sure about what he does. No sabe igual, no sabe Albert. Ese Walter. Se parece. Yeah, okay, so Albert doesn't know. Okay, Albert doesn't know. So probably he's free, probably he finished work early, but he doesn't know. Late. Mm-hmm. Or late. Who knows? Or go to the TV. Could be. Or the bar. Mm-hmm. But we don't know. Uh-huh. But we don't know. And Albert doesn't know either, right? Okay. Yeah. Well, let's go to the last attendance of the day. Thank you. No, a ver. Ok, vamos a ver. Tell me, Ángel. Present, teacher. Okay. Carlos, Vladimir. Claudia. Present, teacher. Great. Diego, Alexander. Eduardo Ernesto. Present, teacher. Great. Eduardo José. Eduardo José, el micrófono y la cámara. Hola, teacher. Present. Okay, Edwin Orlando. Edwin no está ahí. Fátima. Present, teacher. Okay. Isabel Hernández. Isabel. Present, teacher. Okay. José Alberto. De Mauricio. Present, teacher. Maricela. Nidia. Present, teacher. Oscar Alejandro. Present, teacher. Ricardo. Present, teacher. Sandra Yanira. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Okay. Well, ¿a quién le toca quedarse hoy? Vamos a ver. Hoy es 2020. Eduardo Ernesto Juárez. Okay. Bueno. See you Monday. Have a nice weekend. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye-bye. Bye, everybody. Bye-bye. Blessing everyone. Good night. Hoy que no manejen, dicen por ahí. Pero si toman. Toman, no manejen. Ah, ok. Pedimos no Uber. Manejen, duérmanse. Ajá, denle en trabajo al Uber. Definitely, Claudia, very good. Bye. 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 Bye.
Bye bye. Hello, Eduardo. Do you have any questions, Eduardo? ¿Así algo específico? Y con eso de, bueno, de lo de ayer, más que todo, con el, lo de when, y what. En verdad, un poco ahora con la. Me explicaron un poquito, pero no. Vale. Vamos a compartirle acá la presentación de ayer. Ajá. Vale. Acá cuando nosotros usamos estas palabras, estas se llaman information words o también se pueden llamar, vamos a poner modo presentación. También les podemos llamar double-edged words. Y se llaman así porque todos llevan una W y una H. Oh. Por eso se llaman así, double-edged words. Cheque, cuando nosotros usamos estas palabras, principalmente para hacer preguntas, ¿verdad? Cuando usamos who, ¿qué raya más panda? Okay. Usamos who cuando queremos preguntar sobre personas. Por ejemplo, if you say, who is she? Who is your favorite actor? Who do you live with? Who do you work with? Yeah. Who is here? Entonces, si vamos a preguntar sobre personas. Personas es. Vamos a usar who. Si queremos preguntar sobre tiempo, vamos a usar when. Si es para decir la hora en específico, usamos what time. Pero when nos sirve para tiempo cuando no es así muy, muy, a la, no la hora, ¿verdad? Sino que es cuando. Ajá, si usted dice, when do you get up? I get up in the morning. When do you work? I work all day. When do you travel? I travel on vacation. Entonces aquí, cuando pregunta, puede usar cualquier expresión de tiempo para contestar la pregunta. ¿Sí? Entonces, when do you go out? I go out on the weekend. When do you travel? I travel on Sunday. When do you visit your grandma? I visit here in December. Entonces, cualquier tiempo, cualquier expresión de tiempo es buena para contestar esta pregunta when. Pero, what si, time sería como más. What time, solamente la hora. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Okay. What time. Yo pregunto, do you, No le comprendí la pregunta. Bueno, porque sí. Si pregunto, when sería para, por ejemplo, ¿cuándo irás? O cosas así, ¿verdad? Para tiempo, por ejemplo, mañana, para respuestas que me digan mañana o el otro año, cosas así. Y what time sería solo horario. Solo la hora. What time do you finish class? What time do you start class? What time do you start work? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? Entonces, si lo que yo quiero es que me digan la hora, ocupo what time. Si quiero que me contesten con cualquier expresión de tiempo, ocupo when. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo, when do you take a shower? No me dice la hora, me dice en la mañana o en la noche, at night, right? O in the morning. Pero si le pregunto, what time do you take a shower? Entonces ya no me dice in the morning. Ahí tiene que decir la hora, right? No.
Vaya, usamos what para preguntar sobre cosas. Por eso la pregunta que hacían con el what do you do, ¿qué haces? ¿Qué hace? Hace, puede responder con la profesión que tiene o las actividades que hace, right? Especialmente si le pregunto, what do you do in the morning? O what do you do in the afternoon? What do you do after work? What do you do before work? ¿Qué cosas, qué actividades hace? Entonces, cuando yo ocupo what, es para preguntar sobre cosas. Exacto. Pero si ocupo where, el where es para preguntar sobre lugar. Where do you live? Where do you work? Where is your pet? Where do you study? Where do you go on vacation? Lugares, right? Aquí es netamente para preguntar sobre lugares. Y why es para pedir la razón o el motivo de algo. Por ejemplo, si yo le pregunto, why do you study English? Why do you study English? Then you say, well, I study English because I like it. Or because I need it for my job, right? Why? Why do you study English? Because I like English. Because I will travel. Or because I like to watch movies in English. Mm-hmm. Entonces usamos why cuando queremos dar o queremos que nos den un motivo o la razón de por qué algo, right? Y which nos sirve para preguntar sobre choice, ¿verdad? Es, aquí yo tengo como le doy opciones. Por ejemplo, si yo le digo, which color do you prefer, red or blue? Entonces le doy las opciones, puede ser 2, 3, 4 opciones, pero yo le doy las opciones. Si no, yo le podría preguntar, what color do you prefer? Pero no le doy las opciones. Pero cuando ocupo which, sí hay opciones, ¿verdad? Entre las cuales escoger. Uh-huh. Which subject do you like, English or math? ¿Ya? Entonces, siempre hay una opción o hay de dónde escoger para cuando usamos which. Está también una que se nos quedó acá y es how. How lo ocupamos para preguntar sobre manner. Manner es la forma en que hacemos las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, if you say, how do you cook? I cook very well. How? How do you drive? I drive carefully. ¿Cómo? Mm-hmm. Like how often do you go? Ah, okay. Cuando nosotros preguntamos usando el how often, estamos preguntando sobre frecuencia, la frecuencia en que se hace algo. Ahí puede responder con los adverbios de frecuencia, always, sometimes, usually, often, never, ¿verdad? O puede responder con todas las expresiones de que llevan once, twice, three times, every, ¿verdad? Con las expresiones que llevan every o que llevan, por ejemplo, si usted, si yo le pregunto, how often do you go to the movies? I go to the movies once a month or once a year. I rarely go to the movies. Entonces puede responder con una expresión de tiempo o con un adverbio de tiempo. Para decir la frecuencia. When or what time? No, en este caso sería how often. Porque ahí lo que me está diciendo es la frecuencia. La frecuencia. ¿Con qué frecuencia va al cine? Si yo le pregunto,
How often do you go to the movies? ¿Con qué frecuencia va al cine? Y usted me dice, I go to the movies once a month. Yo voy al cine una vez al mes. ¿Ya? O I go to the movies. I always go to the movies. ¿Verdad? Yo siempre voy al cine. Entonces, estamos hablando de la frecuencia en que se da una actividad. Cuando pregunta con when, no puede responder con la frecuencia, porque ese es otro tipo de pregunta. Y aunque esté preguntando sobre la frecuencia de tiempo en que se da algo, pero es otro tipo de pregunta. Ahí diría, how often? How often? How often? ¿Verdad? How often do you travel? How often do you travel? I travel every day. ¿Con qué frecuencia viaja? Yo viajo todos los días. Y ahí me está diciendo la frecuencia. Entonces, creo que quedó dicho. Era algo. Pero bueno, era lo que más me... Ok. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta, Eduardo. Ok. Entonces eso sería. Eso sería entonces. Bueno. Bueno. Have a nice weekend then and see you Monday. Right? Buenas noches. Bye bye. Good night. Good night. Good night.